Jesús, hombre como nosotros, ha sido glorificado con Dios para siempre, y con Él nuestra débil condición humana forma parte ya de la vida divina. Gozosamente contemplamos hoy a Jesús, el que nos guía por el camino de la vida. Lo contemplamos y le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por su amor fiel hasta la muerte. Ahora Él, vivo para siempre, nos acompaña y nos da la mano para que caminemos con su mismo amor y anunciemos con nuestra palabra y con nuestra manera de vivir su buena noticia. Al final de la celebración, adoraremos al Señor, cantaremos y veremos la manifestación de nuestro Señor con esa hermosa lluvia de flores que nos recuerda que el Señor Jesús se va a la cielo y no nos deja solos. Nos envía desde allí sus gracias, sus bendiciones, su amor a toda la Iglesia, en modo de ese pétalo de rosas. Nos ponemos en pie y comenzamos la Eucaristía cantando, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría.
siempre que aparece a los suyos después de resucitar. Hazlos. Para los judíos decir parte es una manera de encontrarse, de saludarse, se entra en su sitio, y también la manera de despedirse. Dios, cuando se despiden, dicen Shalom, paz. Hoy estamos en una fiesta un poco especial. Jesús se despide de nosotros, sube al cielo, nos dice paz, Shalom, me voy. Pero ya lo dijo él, me voy y vuelvo a vuestro lado. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Es una despedida un poco especial. Por eso, la despedida que sería un motivo de tristeza, para nosotros hoy se convierte en una despedida alegre. Cristo ha subido al cielo, pero está con nosotros para siempre de una forma muy especial, muy cercana, muy profunda dentro de nosotros mismos. Reconocemos que somos pecadores. Él vino para salvarnos del pecado y que Él ahora, triunfante, ha vencido a la muerte y al pecado. Acudimos a Él, acudimos a la misericordia de Dios con confianza. Cambio,
las iglesias fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se le quitó de allí. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileo, ¿qué hacéis ahí saltando mirando al cielo? El mismo Jesús que había tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos. Hasta el final de los tiempos.
Es uno
es continuación del otro. Diría que es el mismo libro. Es el mismo libro, pero en dos volúmenes. Uno hasta la ascensión. El otro desde la ascensión. Uno desde que Jesús es anunciado a María por el ángel Gabriel y hasta que sube al cielo. Hoy María, conclusión del Evangelio. Y el otro desde ese momento hasta que el Evangelio, por la boca y el testimonio de los apóstoles, llega hasta Roma. Pero son una continuación del otro. Nosotros hoy estamos escuchando aquí la primera lectura, la primera página de uno y la última página del otro. Esto nos toca. Estas palabras de Jesús a los apóstoles van por nosotros, van por nosotros. Dice, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza del alto. Es decir, la promesa que yo os he hecho y que os mandaré desde mi madre. Esa promesa es del Espíritu. En esto entendemos y podemos entender esa palabra de Jesús un poco difícil. Os conviene que yo me vaya. Saben que yo me dedico a buscar ejemplos de esos pequeñitos de la vida de todos los días. Aquí en la plaza de Santana, pues ves de todo, de todo. Es un sitio de paseo de los papás, de los niños, es un sitio de conciertos, de rock, de funk y de jazz, es un sitio de todo. Hay una cosa muy bonita y es verla un domingo cuando los papás, los niños juegan tranquilos porque no pasan más que los taxis por aquí, ¿no? Vienen en el domingo día. Veo a una mamá llevando a un niño que está aprendiendo a andar. Saben que los niños que aprenden a andar, se les llevan, las mamás les llevan con unos tirantes especiales. El niño va con unos tirantes. Pero además hay como si fuera un perrito, como si fuera un perrito, tanto que va a la mano de la mamá. La mano de la mamá lo lleva. Y el niño va todo contento, de pie, él sabiendo que, pensando que son sus pies los que le aguantan, y no se da cuenta de que son sus pies y los tirantes. Porque si la mamá dejase los tirantes, ¡ah!, se pondría a andar a cuatro patas como los perritos. ¿Por qué? Porque sus piernas no le aguantan. Va a tener fortaleza en sus piernas, va a tenerlas, pero no las tiene todavía. Y entonces la mamá le ayuda de esa manera. Además, de una manera muy bonita y muy buena, porque hace que ejercite las piernas y el cuerpo todo en mantenerse de pie. Pero hay un error por su parte. Él se cree que él lo lleva, pero no va a él. Él no camina, no tiene fuerza para hacerlo. Yo diría que algo de esto es lo que nos dice el Señor. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que os quite los tirantes. Os conviene que os quite los tirantes. Os conviene que yo desaparezca y que seáis vosotros los que vais erguidos, porque tenéis la fuerza interior que mantiene vuestra vida capaz de ser mis testigos. Por eso os conviene que yo os quite los tirantes y desaparezca. Mi mamá, lógicamente, si se empeñara en seguir con los tirantes cuando el niño tiene 14 años, pues la verdad, le haría un disparate. Por eso dice el Señor, os conviene que yo me vaya. Conviene que yo desaparezca. ¿Por qué? Porque os enviará mi Espíritu que dará fuerza a vuestras vidas. Una fuerza que os viene de dentro. Una fuerza que os viene de dentro. El Espíritu Santo llenará vuestros corazones. Y tendréis en vosotros esa fuerza. Y yo seguiré con ustedes. Seguiré con ustedes. De una forma que no se ve. Y por eso, algunos días, ustedes seguirán en Viernes Santo. Es decir, seguirán pensando que yo no estoy. Los chicos, aunque se mantengan de pie con sus propias piernas, y aunque piensen con su cabeza, y aunque amen con su corazón, de vez en cuando, con 14, o con 20, o con 35 años, todavía dicen alguna vez el Viernes Santo.
ay, si estuviera aquí mi padre, si estuviera a tu lado. Y hay ese deseo de sentirse fortalecidos por alguien más grande que nosotros mismos. Esto es lo que nos dice el Señor. Yo estoy siempre con ustedes. Ustedes no me van a ver con sus ojos. Y ustedes van a ser mis testigos. También para los que no tienen ojos para verme y para descubrir mi presente. Ustedes no me verán, pero ustedes tienen los ojos de la fe. Ustedes tenemos los ojos de la fe. Y por los ojos de la fe sabemos que tenemos de Jesús su palabra. Que tenemos de Jesús su presencia. Por eso decía él, me voy y vuelvo a vuestro lado. Me voy y vuelvo, estoy con vosotros. De una manera que solo se advierte con los ojos de la fe. Y tenemos su perdón en el sacramento de la penitencia. Y tenemos su presencia en la Eucaristía. Y tenemos su compañía en la comunidad de la Iglesia. Y tenemos esa llamada a la ayuda que está en los pobres, en los que no van vestidos, los que tienen hambre, los que tienen sed, los presos, los que sufren, los refugiados, los inmigrantes. En todos ellos está Jesús escondido, esperando que le echen una mano. Por eso dice Jesús, serán mis testigos. Serán mis testigos y podrán andar, podrán ser testigos con la fuerza del Espíritu que yo les mandaré de mi Padre. Así se explica, creo, perfectamente esta fiesta de la Ascensión. Por eso, siendo una despedida, y las despedidas son tristes, es un motivo de alegría. Que ya es un motivo de alegría que el Señor nos diga, ustedes pueden andar. Ustedes pueden andar, ustedes pueden ser mis testigos, sean mis testigos. Antes de ayer le concedieron al Santo Padre Francisco el premio Carlomagno. El premio Carlomagno es un premio que se da en Europa a los que hacen alguna cosa especial para la unidad de los pueblos de Europa. Entonces los políticos han reconocido que el Papa Francisco está trabajando mucho por la unidad de los pueblos de Europa y le han dado el premio Carlomagno. El premio Carlomagno han ido muchos jefes de Estado de varios países y los responsables de la Unión Europea han ido al Vaticano y allí, en un salón grande y precioso, pues se le han dado este premio Carlomagno. En primera fila estaba el rey, nuestro rey, es este que ha podido ir a este acto. Allí estaba en primera fila, estaba Sara Merkel, políticos y jefes de Estado, políticos de Europa. El Santo Padre tuvo que hacer un discurso para responder a este premio. Dijo que no pensáramos muchos festejos de gesto celebrativo, sino que él quería aprovechar la ocasión para desear a todos un impulso nuevo y eficaz para la vida. Pero este discurso lo tengo aquí, salió ayer, antes de ayer, ya se publicó. Es un discurso muy duro, muy duro. Primero porque el Santo Padre, precisamente para trabajar con la unidad de Europa, les ha dicho a los políticos que Europa, bueno, les ha dicho, les ha repetido, porque ya se lo había dicho cuando fue él a Estrasburgo, al Parlamento Europeo. Europa es un continente viejo y cansado. Viejo y cansado. Pero que no, a él no le cabe ninguna duda de que puede recuperar la juventud y quitarse de encima el cansancio. Y hace todo un discurso precioso sobre cómo Europa debe volver a recuperar su capacidad de integrar, su capacidad de engendrar y su capacidad de dialogar. Pero yo quiero repetir
leer una palabra que dice al final. Tal vez allí hablaba para los políticos, pero no puedo olvidar que él es Papa de la Iglesia Católica. Y dijo, la Iglesia, al final del discurso, la Iglesia puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada. Puede ayudar al renacer de una Europa cansada. La tarea de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre. Bonito que el Papa, hablando a los políticos, nos dé una tarea a nosotros. ¿Cómo podemos contribuir a rejuvenecer Europa y a despertar Europa de su cansancio? Saliendo al encuentro de las heridas del hombre. Llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Dios desea habitar entre los hombres, pero puede hacerlo solamente a través de hombres y mujeres que estén tocados por Él y vivan el Evangelio sin buscar otras cosas. El Papa nos está dando el mensaje de la ascensión. En esta Europa cansada y vieja, los cristianos podemos ayudar a rejuvenecerlo, a despertarlo, saliendo al encuentro de las heridas del hombre, de las heridas en la familia, de las heridas en la juventud, de las heridas en los pobres, de las heridas en los parados, de las heridas en los inmigrantes, en los refugiados. Papa nos invita a una gran tarea, tarea que nos encomendó Jesús el día de la ascensión. Ustedes serán mis testigos, personas que seamos tocados por Él y llenos de ese ánimo y de esa palabra y fuerza del Evangelio. Salir al encuentro de las heridas del hombre, que esa sea nuestra tarea. Porque eso es anunciar el Evangelio. Manifestemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido de la Trinidad del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de fue crucificado, muerto y resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí a día de hoy viene a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Asiste a la Iglesia, a la que encomendaste la misión de proseguir en la lucha del Evangelio hasta que vuelva. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Inspira a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia. Tú que estás por encima de todo principal, potestad y dominación. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Consuela a los que sufren en este valle de dolor, para que se sientan confortados con la eficacia de tu fuerza poderosa. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Ilumina los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos da en herencia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Cuidamos por los refugiados, por los emigrantes, por los parados, por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
Escucha, Padre, la oración de Jesús. Que no nos falte la fuerza de tu Espíritu. Sin ella, la promesa que tú nos anunciaste, no sabremos ser testigos, no podremos ser testigos. Ayúdanos con la luz y la fuerza de tu Espíritu. A Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Vamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por
Preso por esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Siempre tu amigo. Te pedimos, Padre,
que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma en la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la Ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, que ora desde nuestro corazón y nos une en esta plegaria, oramos como Jesús nos enseñó a hacerlo, llamando con confianza a Dios, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe en la iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre de todos los bienes. Damos fraternalmente la paz.
acabamos de rezar al Señor esta oración. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte de los bienes del cielo. Lo que vamos a hacer, lo que están viendo nuestros ojos, estamos en la tierra, pero participamos de los bienes del cielo, del bien más grande que hay, el mismo Jesús con nosotros. Por eso, justo en el día que nos despedimos de Él, lo hacemos con este rito de dejar a Jesús sacramentado en el altar y de cantar y alabarlo y darle gracias y pedirle que nos ayude, pero sobre todo tomar conciencia de que justo el día que Él sube al cielo nos damos cuenta de que Él se ha quedado con nosotros en tantas cosas, en tantas situaciones, pero sobre todo en la Eucaristía. En ella, en la Eucaristía, estos bienes del cielo que es Él mismo están con nosotros todos los días. Lo adoréis a
Thank you.
contéis por los niños. Cuando estáis en casa, los niños se os suben a las barbas mientras veis la televisión. Hay algunos que son, que no pueden controlarse del todo, llevan una larga hora de la Eucaristía, quietecitos, y ahora van a echarle flores al Señor, dejándolos con el mundo. Sus sonrisas, sus juegos, somos nosotros los mayores, los que más tenemos que tomar conciencia. Tenemos que acercarnos a Él, trabajar siempre para acercarnos a Él. Recibamos la bendición del Señor, que subiendo hoy a los cielos se queda tan siempre con nosotros. Seguimos cantando. Quédate con nosotros.